Los miembros de la OTAN se reunieron recientemente en Bruselas, amigos, y ahí lo que soltaron fueron cuchillos, candelas y candelazos. Eso está más dividido que la Unión Europea. Eso es dimes y diretes. Y sobre todas las cosas, amigos de Sin Mentiras, el abuelo no los va a perdonar esta vez. Porque desde 2014 los gringos le vienen susurrando y diciéndole que traten de cumplir lo acordado en respaldar, en poner en la mesa el 2% de su producción interna bruta, de su PIB, para la compra de armamentos. ¿Qué sucede? Que no lo han cumplido. Y como no lo iban a cumplir, porque los gringos han utilizado muchas herramientas para que ellos trataran de cumplir, ahora que usaron a Rusia, a la guerra, a Ucrania. ¿Para qué? Para meterle miedo, para que en esta oportunidad no tengan escapatoria. Y además de ello, le han metido allí a los bálticos y a Polonia para que presione, no solo para que cumpla con ese 2% de presupuesto, para que lo coloquen allí en la mesa, en el pote, sino también para que lo eleven por lo menos al 2.5 o al 3% de su producción interna. Claro, ahí hay países como España, Luxemburgo y muchos otros que no quieren. Y hay otros países que tampoco quieren cumplir. Y hay otros muchos como los bálticos, Polonia, entre otros, que están impulsando porque son los títeres del abuelo. Y hay que recordar que la OTAN, casi el 70% del presupuesto de la OTAN lo ponen los gringos. Más del 50%, un tercio. Lo ponen los amiguitos del norte. Ah, en esta oportunidad los amiguitos del norte le crearon al lobo. El lobo le va a morder. Impulsaron la guerra con el títere comediante, entre Rusia y el títere comediante, precisamente entre otras cosas, para quedarse con el mercado energético de Europa, pero también para quedarse con esos fondos que estos países durante años han venido birlando y no han querido colocar allí de acuerdo a lo que se ha acordado desde 2014 en adelante con la OTAN, que es el 2% de su PIB. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay diferencias allí en esa reunión, que unos quieren, que otros no quieren, pero de esta no se van a escapar, de los amiguitos del norte. Por eso es que el abuelo los presiona, los visita, los chantajea y les dice: manden armamento, manden proyectiles, manden los Leopard, manden los F-16, manden los F-15, manden las defensas antiaéreas, manden por aquí, manden por allá. Vacíen sus anaqueles, y después de vaciar sus anaqueles me van a comprar a mí. Me van a contratar a mis empresas, porque yo soy durante años el que le he puesto todo el presupuesto de la OTAN y los he cuidado de todos los males que hay por ahí en el mundo, le están diciendo los gringos. Así que Europa no solamente le ha dejado el mercado energético a los gringos, sino también en materia militar se ha bajado los pantalones, porque los gringos le van a chupar todos los almacenes de militares de defensa. Y después tendrán que recomprarle municiones, proyectiles, tanques, aviones, defensas antiaéreas a los gringos. Endeudado hasta la otra vida. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.